it's not unusual to have fun with anyone. But when I see it's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Pablo. Muy buenos días. Qué buenos días. ¿Esto que trae, que es un churro con chocolate? No, como no, no, tapa. No. Es un churro de lechazo o lechazo churro. Pues no. Entonces es un trampantojo. Bueno, tampoco. Porque se dice un trampantojo que tampoco parece, pero no lo es. Porque sí que es un churro, pero sí. Va relleno de lechazo churro, que es la raza de Valladolid, de Castilla y León. O sea, que explícanos entonces, a ver, entonces, esto que explícanos está cómo está hecho va. Con tres ingredientes. Sí. La masa del churro lleva harina y agua, y luego lleva el relleno de lechazo asado en horno de leña, y la salsa es un jugo rustido de lechazo asado. La salsa, ¿no? Sí. Y esto ha sido campeón. Campeón de Valladolid de 2021. Pincho de oro. Todo un lujo, Tapa con premio, con sabor a premio, Vamos a seguir viendo, Porque esto es Valladolid, es todo un sueño. ¿Y esto se puede comer? ¿Todo entero? Sí, claro. ¿Y este también? Por favor. ¿Y esto de qué lo que? ¿Todo? ¿Entero? Todo. El cartón no. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Venga, vamos a continuar. Vamos a coger. Sí. Venga, pues gracias. ¿Qué disfrutamos de la gastronómica? El San Sebastián Gastronómica, el mayor congreso de cocineros del mundo, el mejor. Y aquí sí. Teníamos que estar, 8 Televisión y este programa de Pa' Comer. La mar de bueno. Que aquí se hace realidad, pero este programa. Pero ese. Es que tenía que ser así. Tenemos que estar con los mejores, nos están atendiendo los mejores y estamos disfrutando de la compañía de los mejores. En la televisión más gastronómica de todas las televisiones, y hoy lo estamos haciendo realidad solo pensando en ustedes, en llevarle a casa estas novedades, estas tendencias que estamos disfrutando y viviendo aquí en San Sebastián Gastronómica. Este congreso, el mayor del mundo que existe ahora mismo, el mejor, el más cotizado, 2021. El año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia y este año es que es increíble lo que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando gente maravillosa, gente ilusionante, maestros de la cocina, es lo que estamos viendo. Y ahora, concretamente, un cocinero muy especial, un estrella Michelin que nos muy particular, muy particular. Ireki Matsukiza. Matsukiza, efectivamente. Que es más o menos. Sí, pero vosotros lo vais a entender. Bueno, ¿y quién es este Ireki Matsukiza? ¿Quién es? Pues vamos, antes de continuar con él, vamos a poner unas imágenes para que ustedes vean que tiene más de 4 millones de seguidores en YouTube. Y esto es lo que hace él ahí en YouTube. Vamos a verlo. Y sésamo también lo bajará como grasa de atún y equilibrará. Porque está tostado, ¿no? ¿Qué es eso? De mi gracia a tú se llama tsume, ¿vale? Poquito acabamos, poco de pimienta negra. Así. Estamos con uno de los chefs de Barcelona muy renombrado de la cocina, vamos a decirle asiática, ¿no? Bueno, decir, cocina japonesa. Japo-mediterráneo, sí. ¿Y su nombre? Bueno, mi nombre es Hideki de Koishunka. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí en España? España desde el año 97. Ya lleva 25 años, bueno, 24, 25 años, sí. Usted está muy, muy, muy conocido en el comedista. Bueno, sí, un poquito de todo, sí. Que lo hemos visto en la internet. Sí. El comedista hemos visto nosotros. Sí. ¿Qué tipo de cocina es la que elabora usted y ahora mismo? ¿Qué cocina es la que elabora y por qué se conoce? Bueno, a ver, yo tipo hago de más cocina japonesa, pero de elaborado con los productos de aquí. De Mediterráneo y de España. ¿Y qué tiene la comida japonesa para que esté triunfando? Bueno, de sushi, y ya todo el mundo que conocen hoy en día, que los sushi que triunfando, sí. Sí, es verdad que la cocina ahora japonesa está triunfando sobre todo con la gente un poco más joven, sí. Y está haciendo que yo creo que es el público del futuro, que es una cocina que con la mano como la suya, sí. Está triunfando en todo el mundo. Sí, ya, antes, bueno, hace años de moda, pero ya ahora no es de moda, ya está ya normal, o sea que donde puede cualquier sitio que ya puede comprar sushi, ¿no? Desde pequeño que conocen, ¿no? Así ya está filtrando bien de una parte de gastronomía. ¿Por qué cree que está triunfando la cocina japonesa aquí en España? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que usted cree?
está muy buena. Piense que yo, ¿eh? Si no buena, gente no apetece, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que gastronomía japonesa, porque usa materia prima, pura, natural, es lo que es a comer más, ¿sabes? Fácil de entender el sabor, ¿no? Pero aquí también igual, ¿no? Cocina española tradicional respeta muchos productos, ¿no? Y poco de, o sea, producto muy buena, aceite de oliva, sal, chapó, ¿no? A mí me gusta mucho el tradicional. Sí. Claro, y sobre todo ese producto natural como utilizáis en la comida japonesa, ¿no? Porque hemos estado en otros sitios, ¿sí? y utilizáis un producto muy natural, muy fresco, sí. que nos permite comerlo crudo. Sí, crudo, o sea, sobre todo crudos. Bueno, hoy un día bastante muy acostumbrando gente. Bueno, hace años gente miedo de comer, pero ojo, cuando está más producto fresca, come fresco, o sea, crudo, siempre más buena, es más lógico, ¿sabes? Pero importante cómo trata, ¿sabes? Es lo que está mejor. Lo que hablamos aquí, ajá, no solamente un producto de primera calidad, sino el cariño con que se trata ese producto. Sí, es importante. O sea, que nosotros de parte de la gastronomía japonesa siempre necesita el producto de como producción, que es más importante que acabar. O sea, cuando llegan productos, ¿vale? Los productos cuando llegan, ¿cómo tratan de manipulación? Ahí está más insistiendo, o sea, mi cocina. Porque llegando una rubina muy buena, si no sabe ni escamar ni cortar, ya está, carne está chafado y ya está rompiendo textura. Y al final, ustedes, la cultura japonesa, sí, que es tan educada, tan correcta, lo que hacen es plasmarla, claro, en la restauración también japonesa, sí, sí, ¿no? Bien dicho, bien. Pero pero esta cultura, mentalidad, está llegando a España también. Sí, está haciendo buena influencia de ahora, hoy, un día, o sea, ¿sabes? Bueno, pues hemos hablado de la comida japonesa. Sí. Que es una comida que ya no está, vamos a decirle, de moda, sino que ya está incluida, sí, vamos a decir, en las cartas de muchos restaurantes, sí, de España. Sí, sí. Es uno de ustedes que es uno de los mejores restaurantes, uno de los mejores cocineros que elabora los sushi, uh-huh, aquí ahora mismo en España. Pero ahora le voy a decir otra cosa, cambiando un poco el ritmo. Sí. Nosotros venimos de Cádiz. Sí. ¿Usted qué conoce de Cádiz, de la gastronomía? Sí. El, bueno, examen, ahí voy a poner un examen. Bueno, a ver si saca sobresaliente. Bueno, por ejemplo, Ángel también, ¿no? Conocemos de muchos años que conocemos. Dani también conocemos de muchos años. O sea, conocemos de ellos antes de tener la estrella. O sea, muchas cosas compartiendo. ¿Y qué plato se comería usted ahora mismo de Cádiz? Un platito, si se recuerda, hombre. Una cosita simple. Bueno, a ver, aquí diferente es barfego, pero es igual. Atún también, ¿no? ¡Ay, el atún! Porque hay también tradicional de pesca artesana también, ¿no? Ese también hay que respetar, ¿no? Bueno, barfego también hace de atún salvaje, pero yo respeto toda la parte, ¿no? Porque siempre hay que tener buena competencia, ¿no? Pero hay que respetar, ¿no? Porque si no hay competencia, nunca mejora. Claro, efectivamente, es importantísimo. Su establecimiento se encuentra en Barcelona, usted se cocina y sí, tiene a gala la cocina de la gastronomía. ¿Y a usted se le ocurriría alguna vez fusionar, ¿sí?, alguna cosa de Japón con comida andaluza? ¿Nos puede usted hacer alguna cosa alguna vez? Bueno, yo siempre haciendo, bueno, Andalucía nunca pensé, pero normalmente como yo estoy en Cataluña, haciendo como concepto de Cataluña de mar y montaña, que está haciendo, pero en caso de si va a ser de Andalucía, ¿no? Alguna cosita así, bueno, con los camarones, por ejemplo. Camarones. Los camarones. O tal vez, por ejemplo, ¿no? Langostino de San Luca también. ¿No? O gamba blanca, por ejemplo, ¿no? Tiene que hacer nigiri de gamba blanca. Pero que está saliendo muy listo. Está, ¿no?, muy bueno el producto. No, es uno mejor de producto, ¿no? Ay, es decir, yo lo comí, estaba también cigarra de Andalucía. O sea, ¡guau! Estaba muy bueno, ¿eh? Está para comer. La más de bueno. ¿Qué hacía? Dígame. ¿Eh? ¿Qué es lo que iba a decir? Sí, me. ¿Qué es lo que iba a usted decir alguna cosa que le he cortado? Sí. ¿Qué? No. También, por ejemplo, ¿no? Concha fina. Bueno. Ese, también a mí me encanta. Yo mi restaurante uso, está muy bueno. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Muy bien. Encantado, muchísimas gracias, muy amable. No. Y le esperamos por Cádiz. Muy bien. Por Cádiz, ¿eh? No se olvide, Cádiz, que tiene una gastronomía, sí, de primera, ¿eh? Muy bien. Perfecto, gracias. Nos encontramos en San Sebastián, que es cuna de la nueva cocina vasca, que ha sido estandarte e impulsora de donde se encuentra ahora mismo la cocina en España. Y si hablamos de atún rojo salvaje de Almadraba, ¿de lo que hablamos, Jesús?
Pues hablamos de Gadira. Gadira, por supuesto. Y además nos hace mucha ilusión venir hasta San Sebastián y no encontrar justo a la entrada del pabellón a Gadira. Hablar de Gadira es hablar de... del mejor atún. Del mejor atún. El mejor atún de Almadraba. Un atún que vosotros cada vez se está imponiendo en las cocinas a nivel, no solamente de la provincia de Cádiz, yo diría a nivel nacional. Sí, el atún está en auge, está de moda, podríamos decir, ¿no? Nosotros en el restaurante El Campero, después de más de 42 años trabajando el producto, lo tratamos con el mismo cariño del minuto uno, dándole el valor que se merece y tratándolo con cariño y humildad. Hombre, si hablamos del campero, estamos hablando seña, estandarte de lo que es el establecimiento posiblemente con más fama en cuanto a mostrar esos platos de atún. ¿Cuánto tenéis en la carta? ¿Cuántos platos en la carta tenéis ahora mismo? Porque cuando uno habla, vamos a tomar atún, piensa en el campero. Sí, bueno, dentro de nuestra carta hay mucha diversidad, toda la que el cliente nos demanda, y a su vez intentamos todos los años hacer cosas nuevas para que disfruten de la experiencia. Nosotros decimos que el atún tiene 25 partes, 25 texturas y 25 sabores, que es nuestro juego, jugar con la infiltración de grasa, dependiendo de lo que tenga, pues le damos una elaboración u otra. ¿Quieres comentar alguna? No, estoy deseando ver la elaboración que Julio nos va a mostrar. Hombre. Y qué mejor que eso, ¿no? Que ver la elaboración. Para comer la más de bueno, el programa decano de las televisiones andaluzas, más de 20 años que vamos a hacer, justo ahora, 20 años, que nos contemplan a pie de cañón. Vamos a explicar, si te parece. Vete diciéndonos. Lo único que vamos a hacer es un sashimi de ventresca, ¿vale? Vamos a coger una parte del toro, una parte muy marmolificada, una parte que para mí es la mejor parte del atún. ¿Vale? Es un producto único, versátil, con una infiltración de grasa, como podéis apreciar. Que parece, es importante, ¿verdad? Eso de claro, la infiltración de grasa. Es que parece Kobe, es una infiltración de grasa de un producto salvaje. Cuando hablamos le vamos a dar un guiñito, ¿no? Vamos a hacerle un poquito de usuzukuri, le vamos a dar un toque de calor, poquita cosa, ¿vale? Directamente le vamos a poner una salsita ponzu. Siempre apostando por la buena cocina, por la cocina, y ahí tenemos aquí todo, claro. Aquí Julio, un poquito de cebolleta, la parte verde, la cebolleta de conil, espectacular, ¿vale? Le vamos a poner unas pocas de hueva de tobiko yuzu, o sea, unas huevas de tobiko wasabi para darle un toque de picor, bien. Que no deja de ser una hueva de pez volador con un toque de wasabi. Para terminar, sí. Un buen chorroncito de aceite de oliva. Hombre, ese es nuestro tesoro. Aquí aunamos los dos grandes, de la cocina andaluza. Tenemos un plato sencillo, fácil y que está brutal, la verdad. Qué bueno. Él ha dado la definición mejor que puede decir. Un producto de primera calidad da resultado algo brutal, que es lo que ha salido de aquí. Y con ese atún de Gadira, que decir atún Gadira es decir atún de Almadraba auténtico. Y decir atún es decir también restaurante, concretamente, ¿qué es? Dilo, si no te importa. Restaurante repente. El Campero, ahí en Barbate. Está, eso es, o sea, el campero y el Campero tiene otro también. Sí, tenemos la taberna del Campero en Zara de los Atunes, una taberna marinera, un homenaje a la familia de Pepe y Pepi, que son los dueños y digamos, los que llevan el timón de este barco tan grande, con gente y un equipo muy importante. ¿Y qué esperáis de San Sebastián Gastronómica 2021? Centrada en los cocineros, que es donde nosotros centramos también nuestro programa, en los cocineros. Nosotros lo que esperamos es que disfruten de nuestra tradición, del producto y del buen hacer con el atún rojo salvaje de producto de Gadira. Nos encontramos en San Sebastián Gastronómica 2021, el mayor congreso de cocineros a nivel mundial. Y estamos concretamente en el auditorio donde está Ángel León como protagonista presentando una leche de mar y una miel de mar. Sí, está haciendo una masterclass. Hemos tenido sorpresa de que Ángel León está aquí. Está haciendo esta clase magistral de un producto, como él siempre, que está inventando nuevo y todo relacionado con el mar. En este caso es una leche de mar. Increíble, increíble, una leche de mar. Una vez más, Ángel León nos vuelve a sorprender. Tres estrellas Michelin, estandarte de la cocina gaditana, aquí representada en el mayor congreso de cocineros, que nosotros sentimos orgullosos de presentarlo al mundo entero a través de 8 televisión en ese programa que se llama Pa' comer la mar de bueno. Queremos ver que se vea un poco, chicas, un poquito el ambiente. Fíjate el ambiente que hay aquí, Jesús. Sí, es un ambiente, porque además está el pabellón lleno, porque levanta pasiones allí donde va.
y nos sentimos orgullosos que un cocinero de nuestra provincia siente cátedra allí donde va, ¿no? Y que sea un inventor de productos de la mar y que sea un inventor de una gastronomía que marca un poco la diferencia con esos cereales marinos. Y después también están pendientes este público, porque ahora a continuación va a salir uno de los programas de Paco Mela Mar de Bueno, que va a salir ahora aquí reflejado, que lo vamos a emitir aquí en, también en la gastronómica de San Sebastián. La verdad que es un sueño cocinar Cádiz, porque es que tenemos los mejores productos también. Hoy hemos estado pues con unos grandes, aparte contigo, que es posiblemente bueno, más, no, vale, de los más grandes que hay. Hay muchos grandes. Hemos estado con Martín de Asategui, con Pedro Subillana, con Aduri, con Ramón Roteta, todos estos hemos estado con estos. Y nos contaban, porque hemos visto la generosidad que tienen ellos, porque dicen que ellos fueron los, vamos a decir, los, prácticamente los precursores, sin duda, con la cocina innovadora vasca, que nos ha hecho poner en valor la gastronomía española en el mundo. Sin duda. Y nos decían la generosidad, y también la generosidad tuya de poner en valor sin ningún, como decimos nosotros, sin trampa ni cartón, mostrando las grandezas que haces en el día a día. Pues yo creo que al final tenemos la suerte de haber escogido un camino que todo el mundo creía que no íbamos a ahogar, porque todo el mundo decía, pero nada más que va a cocinar más, no va a cocinar otra cosa. Pues no sé, cada año salen más cosas. Intentamos siempre contar cosas, siempre que venimos a un congreso, cosas diferentes. Muy bien. Y el tema de la Fostera Marina, pues precioso, un proyecto con la Universidad de Cádiz, con muchos científicos, súper bonito, la verdad. Y que a mí ha sido premio nacional, otro reconocimiento más. Al que nosotros hemos dicho, ¿a dónde va a llevar Ángel León? Porque lo llevas, afortunadamente... ¿Sabes lo que quiero yo? Yo quiero menos premios y está más pescado. Yo, si te parece, a todos los compañeros, que nosotros este programa comenzamos de una manera más dinámica, ahora estamos con Vesa, hemos hecho un magazine, llevamos así ya un tiempo, y nos gustaría, si es posible, pues que te dirija a todos tus compañeros de la provincia de Cádiz, que los cocineros, que es donde nosotros siempre hemos defendido y lo hemos puesto en valor y lo hemos querido siempre hacer saber en este programa que decimos que es decano de todas las televisiones a nivel de Andalucía gastronómica. Claro, claro. Pues si quieres dirigirte a ellos. Que sigamos todos cocinando la bahía de Cádiz y estos, no sé, estos pescados, estos mariscos, esta forma de vida tan bonita que tenemos, y vosotros sois el futuro de la gastronomía, porque dentro de 10 años yo voy a estar pescando, chicos, así que poneros las pilas. Muchísimas gracias. Y qué mejor que hemos terminado con Ángel León, qué mejor que para poner punto final con nuestro embajador de la gastronomía de Cádiz en el mundo, Ángel León. Sí, como hemos visto, fue todo un placer cuando nos informó su equipo de dirección que iba a dar una charla, como habéis visto cómo estaba el teatro. Y después, y para nosotros es una alegría, porque hoy hemos tenido verdaderas estrellas, pero también nos hace ilusión terminar alguna estrella del puerto, ¿no? Eso son estrellas, pero permíteme decir que para nosotros realmente las estrellas son ustedes, porque este programa lo hacemos siempre desde el corazón y con mucho sentimiento, pensado en aquellos que estáis en casa y sobre todo también en los profesionales que nos ven y nos siguen programa tras semana. Sabemos que hay muchos cocineros, hay muchos hosteleros que también siguen este programa desde hace muchos años y ustedes son para nosotros las grandes estrellas. Pero dicho esto, terminamos, si te parece. Sí, hasta aquí hemos llegado, llevamos programa... muchos meses de trabajo, seis meses que llevamos con y tenemos que decir que hemos estado con los más grandes o algunos de los más grandes y todo han sido facilidades, cercanía, ilusión y cariño. Creo que hemos hecho un programa único, que hemos también hecho historia televisiva gastronómica de las televisiones locales. Yo creo que siempre intentaremos ir mejorando, pero lo que hemos vivido aquí va a ser difícil superarlo. Bueno, aunque sí, lo intentaremos. Siempre estamos reinventando, ¿no? En este programa especial, por los 20 años que estamos cumpliendo y que estamos ahora mismo celebrando, y que vamos a celebrar a lo largo de toda esta temporada hasta agosto del año que viene. Querido amigo, ha sido un placer poder disfrutar de ti, de nuestro compañero también, Barba, de todo el equipo que llevamos con nosotros, que ha sido Pascual Castilla y Chenchu, que han estado también haciéndolo también muy bien, colaborando uno en la dirección y en el tema de producción, Chenchu con el tema de las redes sociales, para poder llegar y llevar este programa al mundo entero. Y
ponemos punto y final ya. Sí. Con pues, la satisfacción del deber cumplido. De decir, wow, qué pasada, qué hemos hecho. Emocionado. En la televisión, que no podía hacer otra, porque esto solamente tiene cabida en el programa que marca la diferencia. No podría ser en otro programa, solamente en 8 Televisión. Y en Pacomir. La parte bueno. Pues visto lo visto y dicho lo dicho, nos despedimos dándole las gracias a todos ustedes por su atención. Y nos vemos en un programa también especial y también desde San Sebastián la semana que viene, diciéndoles que. Yo no sé si he dicho muchas gracias por su atención. He dicho muchas gracias por su atención. Sí, pero dilo otra vez porque sí. Hay que dar las gracias otra vez. Pues muchas gracias por su atención y que nos vemos en el próximo programa de Pa' Comer. La mar. ¡De bueno! Ya saben, no nos falten porque pasamos lista. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. 8, desde aquí, desde San Sebastián, con todo nuestro cariño para todos vosotros. No faltéis. It's not unusual to go out at any time.